Buenas noches, estamos comenzando un nuevo programa de UNLAR TV por Canal 9, hoy con una emisión especial, porque vamos a hablar de un escritor y un músico riojano por adopción. Se trata de Daniel Moyano, un intelectual reconocido en Europa y quizás menos reconocido en su propia tierra. El 1 de julio se cumplieron 25 años de su fallecimiento. Él había nacido en Buenos Aires en 1930, creció en Córdoba y a fines de los 50 se vino a vivir a La Rioja, donde estuvo casi 20 años. Quienes lo conocieron y lo estudiaron consideran que La Rioja fue su lugar en el mundo, un lugar que aparece con frecuencia en sus obras. Desde hace algún tiempo, docentes de la UNLAR lo difunden entre sus estudiantes. Difunden algo de lo que él hizo, digamos, con su obra literaria, pero también como músico y con sus distintas facetas. Por ejemplo, vamos a ver a mis espaldas, como verán, hay algunas imágenes, algunas instantáneas de lo que fue su vida. Allá lo podemos ver con el cuarteto del conservatorio de aquí de la provincia, con el que recorrieron varios lugares del interior, y que él también los refleja en sus cuentos, en sus obras. Acá está con su esposa Irma. Irma actualmente vive en España y cada tanto vuelve a La Rioja, por lo menos todos los años visita La Rioja nuevamente. Allá lo vemos con dos célebres contemporáneos, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Y acá lo podemos ver como corresponsal para un medio nacional desde Vinchina, desde el interior de La Rioja. Vamos a ir adentrándonos un poco más en su historia a lo largo de este programa, pero ahora veamos un adelanto de lo que va a pasar. Conversamos con docentes de las carreras de Letras y Música sobre la influencia de Moyano en los contenidos curriculares. Veremos un registro de lo que pasó en Jagüé, plena cordillera, durante el ondulatorio, un encuentro de artistas que homenajearon al escritor y a su libro Tres golpes de timbal. Cerramos el programa con la primera producción de ficción de UNLAR TV, inspirado en el cuento Negritos Saltarines de Daniel Moyano. Bueno, hoy estoy acompañada de dos docentes de aquí de la UNLAR. Ellas dan clases en las licenciaturas en Letras y Música. Me acompañan Marisa Pil y Victoria Ferrara. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te van? ¿Bien? Bueno, estamos aquí para hablar de Daniel Moyano. Ustedes lo dictan en sus clases, lo comparten con sus alumnos. ¿Por qué hay que leer a Daniel Moyano? Daniel Moyano, bueno, hay varios motivos para leerlo. El primero es porque es nuestro, porque habla de nosotros, porque escribe muy bien. Entonces, son varios los motivos o varias las razones por las cuales podemos recurrir a él. Y Daniel Moyano, al escribir sobre nosotros, escribe desde un lugar que no es la literatura regional antigua, llena de regionalismos y demás, sino desde una escritura más moderna, en donde mezcla esta Rioja, pero una Rioja pensada, reflexionada desde otros lugares. Daniel Moyano escribe cuentos, novelas, digamos, ese es el formato, o el estilo, mejor dicho, que él maneja, ¿verdad? Él tiene, sí, varios libros de cuentos y varias novelas, siempre en prosa. ¿Y qué pasa con los estudiantes cuando toman contacto con él? No es fácil. Daniel Moyano tiene la particularidad esta de los dos mensajes de los que habla Victoria. Entonces, la historia, uno puede seguir la historia, y es lo que los chicos en general acceden, y el profesor en general está para acompañar y para ayudarlos a profundizar y a descubrir lo que ellos solos no llegan. Necesita una lectura más mediada, porque es complejo Daniel Moyano, y si los chicos pueden acceder a esa historia y esa parte sencilla y a reconocer los que son del interior, el recorrido que hay en los cuentos de Daniel Moyano sobre los pueblos, sobre las vivencias de la gente. Él habla siempre con muchísimo respeto de todo lo que significa La Rioja, pero necesita esa reflexión que lo hace de alguna manera Daniel Moyano más universal, que es sus pensamientos, sus denuncias sociales, sus denuncias éticas, que bueno, que ahí hay que acompañarlos un poco más. ¿Qué opinan ustedes del reconocimiento que ha tenido Daniel Moyano
digamos, hasta el día de hoy, digamos. A mí me consta que en un nivel de estudios literarios se lo conoce. Uh-huh. Se lo conoce en la Argentina, se lo conoce en el exterior y se lo reconoce. El problema que se está viendo es la falta de su presencia en los planes de estudios o en la clase en general. Sí, en colegios secundarios, colegios primarios, porque hay cuentas para ser leídos, sí, en colegios primarios y colegios secundarios de acá de La Rioja está faltando. Sí, es como que el ministerio nunca ha propuesto alguna campaña, algún tipo de plan de lectura, de leer a Daniel Moyano como lo que realmente es, escritor que escribe desde La Rioja. Como si se hizo con otros autores, que de golpe se decide introducirlo en el canon escolar. Bueno, y si alguien quiere empezar a leer a Daniel Moyano, quiere encontrarse con el autor, ¿por dónde empieza? Es un problema. Sí, un problema. Cuentos. Sí. Pienso que los cuentos y Un silencio de Corchea, en la colección que editó la Biblioteca Mariano Moreno, tiene cuentos que van desde los muy simples hasta los muy complejos. Entonces es como ir entrando en su manera, empezar a dialogar con él. Y tiene como una variedad temática también que nos plantea al autor, nos presenta al autor. Los cuentos es el acceso más fácil. Y después las novelas por intereses, ¿no? Tenemos, si te interesa la historia, está bueno el libro de Navíos y Borrascas, porque trabaja todo el tema del exilio y de por qué se llegó a eso. Si te interesa La Rioja, sus problemáticas o el campo, la realidad social, Tres golpes de timbal, que también está publicado acá en La Rioja. Y ya si te gusta una lectura más simbólica o más difícil de dilucidar, que te plantee otro tipo de desafíos, El vuelo del tigre. El vuelo del tigre, sí, sería más o menos así. Básicamente. Y bueno, ustedes hablaban de las publicaciones. ¿Es fácil encontrarlo en las librerías? ¿Se lo encuentran? Grandes editoriales no lo tienen, es decir, en general no lo han editado o ya se han agotado esas ediciones. Pero en La Rioja está la Biblioteca Mariano Moreno y, sí, y la editorial Lampalagua, que lo han reeditado. No es fácil, pero se encuentra, se busca. En las diferentes librerías de la ciudad uno puede encontrar. Y hay que reconocer que las bibliotecas, todas las de La Rioja, lo tienen. O sea que también, si uno quiere leerlo, acceder a una biblioteca popular no está mal. Exacto, en las bibliotecas populares están, sí, se puede acceder, es cierto. Hay que ir ahí, ¿no? Hay que ir y buscar. Bueno, chicas, para cerrar ya esta entrevista, me gustaría preguntarles qué es lo que más les gustó o les impactó a ustedes de la literatura de Moyano. Yo tengo una situación personal y es que por mi historia de vida tuve una labor profesional, si se quiere decir, similar a la de Moyano. Confluye la música, las letras, recorrí la provincia varias veces y yo leo por lo menos los cuentos y yo estoy ahí. O él está conmigo. Entonces, ese es mi acercamiento. Es muy afectivo, al margen de toda la admiración por su manera de escribir. Porque él era músico también. Él era músico y muchos de sus cuentos reflejan sus recorridas, sus andanzas por la provincia. Y son historias que todavía existen. O sea, las cosas que a él le pasaban siguen pasando algunas. Entonces, uno se puede sentir muy identificado con esos cuentos. A mí me pasa que no las vivencias, sí que me dio a conocer desde otro lugar La Rioja. Yo soy riojana por opción y a mí lo que me gusta de Daniel Moyano es que te hace girar la cabeza, te hace girar los saberes, aquellos saberes a que estás acostumbrado a pensar una Rioja de una manera, una realidad de una manera, tu propia vida. Bueno, él te la plantea desde otros lugares y esto de ser músico y ser escritor está en toda su obra. Yo de música nada, pero leerlo a él, si tener él en el libro de Navíos y Borrascas, tiene que elegir el nombre, el personaje de su hijo y te pone una partitura y un poco de pentagrama y unas notas. Es decir, él tiene tan ese poder jugar con esos dos lenguajes en la literatura. Es algo muy importante. Sí, logra congeniar, logra amalgamar las dos disciplinas que él trabajaba. Bueno, bastante recomendable entonces, sí, para leer, chicas. Gracias por compartir este ratito conmigo acá. Ahora nos vamos a una pausa muy pequeñita. Vamos a estar viendo lo que pasó en Alto Jagüé, en una actividad que se llamó El Ondulatorio y que fue toda referida a Moyano. Ustedes estuvieron participando. Sí. Excelente, una vivencia muy, muy linda. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de eso. Ya volvemos. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida.
Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR. En enero de este año, cerca de 200 personas llegaron hasta Jagüe, un pueblo de 150 habitantes ubicado en la precordillera de La Rioja. Allí se realizó el Ondulatorio, un encuentro de artistas que recordaron y homenajearon a Daniel Moyano y a su libro Tres Golpes de Timbal. Ahora vamos a ver un informe producido por el sitio digital Puente Alado y vamos a ver cómo recordaban a Daniel Moyano. He recorrido estas regiones desde el mar hasta la selva, atravesando las montañas más altas del mundo. He observado a los animales con la misma atención que a las estrellas, vislumbrando la armonía desconocida que los une. El hombre no vive con arreglo a esas verdades puras porque sufre de un mal sueño. Anda como sonámbulo y la entorpece con pasos extraviados, perdido en una pesadilla que es el sostén del crimen. El poder es una ilusión monstruosa que interrumpe las relaciones naturales entre las estrellas y los animales y las plantas. Y bueno, fue una idea loca. No cualquier pueblo, no todo pueblo, tiene la suerte de haber sido inmortalizado en una novela. Creo que la novela más riojana de todas las que escribió Daniel Moyano, y a la vez es una novela latinoamericana, como él mismo lo dice. Es duro vivir acá en Jagüe, es hacer patria. El Ondulatorio para mí personalmente es un hermoso sueño, una locura. Es poder, poder rescatar parte de nuestro pueblo, ¿no? O sea, pero rescatarlo no porque no esté rescatado, sino porque está invisibilizado. En un momento yo sentí que detrás de las columnas de la iglesia entraba y salía Daniel Moyano, ¿sabes? Te juro, lo sentí. El Ondulatorio es un encuentro, ¿no? Está inspirado en una gran obra, una maravillosa obra de Daniel Moyano, Tres Golpes de Timbal. Nació hace un año aproximadamente en este mismo lugar con la propuesta de Carlos Ruiz. Tenía él ganas de que vengamos para acá a partir de unas acuarelas que le habían visto mías, que se parecían de alguna manera a Jagüe. Él cuenta la historia de un pueblo que está al borde de desaparecer. Y para salvarse del olvido recurren al arte, a la escritura, ¿no? La novela transcurre en un pueblo que está inspirado en Jagüe, justamente. Esencialmente veníamos detrás de la historia de Miranda y de Minas Altas, que en sí es lo que nos trajo y lo que nos hizo pensar en el Ondulatorio, ¿no? Fue mágico porque la respuesta de todo fue un sí instantáneo. Vos decís Daniel Moyano y dijeron sí. Decía Jagüe, decían sí. Al principio no entendía muy bien a qué veníamos, para qué, por qué tan lejos, por qué este lugar, por qué no en otro más accesible. Y creo que bueno, que ahora recién cada uno de los que vinimos acá
estamos como entendiendo por qué acá y no en otro lugar, ¿no? Mientras arreglaba el calefón de nuestra casa. Lo conocí cuando tenía 2 años. Hablar de un encuentro moyanesco, contar cuentos de Daniel Moyano, ya era un encuentro moyanesco. Contarlo acá, en la iglesia del pueblo, en una iglesia que se convirtió en una sala de teatro. Todo el tiempo la gente circulaba como si fuera su casa. El encuentro moyanesco, digamos, tomó claramente otra dimensión, que se convirtió en el ondulatorio, en un personaje de la novela 3 golpes de timbal. Tiene una mirada universal, habla de los riojanos, se inspira en los riojanos, sobre todo en 3 golpes de timbal y en muchos de sus cuentos. Y eso nos transporta de otro modo. Es muy fuerte ver que alguien, un escritor, está observando un montón de imágenes de lo que pasa en La Rioja, de lo que pasó en La Rioja, el lugar que le eligió. La mayoría del público que ha visto la obra en todos los lugares que hemos estado, mucha gente no conocía Moyano. Y que después termine y vengan a decirte gracias por... o dónde consigo su libro. Eso no tiene precio. Creo que es la novela más riojana de todas las que escribió Daniel Moyano, y a la vez es una novela latinoamericana, como él mismo lo dice, pero trasciende lo latinoamericano, es universal, es cósmica, como lo digo en el prólogo, porque se mete con las constelaciones y con todo el universo. La edición del libro se apuró para llegar a tiempo para participar del ondulatorio. Nos parecía fundamental que estuviera editado un libro que no se conseguía, porque justamente se inspira en este pueblo, en Jahué. Jahué tiene su novela propia. Esta participación implica, digamos, el cierre de un trabajo que vengo haciendo sobre 3 golpes de timbal hace muchos años, el tratar, digamos, de interpretar gráficamente, plásticamente, el espíritu de la obra de Daniel Moyano, ¿no? Lo que se está haciendo justamente en el Jahués, para mí, es esta construcción de un mito que es real y al mismo tiempo es mágico. También de parte de mi pueblo de Jahué, doy las gracias a todos ustedes. Yo soy Ita Miranda, todos me dicen Ita, soy Margarita, soy nieta de Juan Miranda, del que hizo todo esto, que en el ondulatorio sale como Juan de la Vega, que él era Juan Miranda era el que andaba con sus marionetas, títeres, por distintos lugares. Te contamos que con estas marionetas, mi abuelo Juan y don Jesús, nuestro padre... Nos sentimos muy orgullosos de esta persona, de lo que dejó, o sea, escrito, plasmado en un libro. Y bueno, y a través de él, que todos ustedes vengan a conocer en realidad lo que es el pueblo de Jahué y por donde él pasó y vivió este lugar, cómo lo sintió él. Y fue como un encuentro cultural muy integral. Creo que todos nos llevamos muchísimo, muchísimo más de lo que dejamos. Nos llevamos en nuestras emociones, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. Y me parece que, bueno, que tal vez este sea el puntapié de evitar que la gente emigre. Que se vaya, que abandone su tierra. Es un proyecto que para mí tiene que continuar y tiene que fortalecerse, no tiene que perder sus objetivos, ¿no? Hay tanto por mostrar y están absolutamente desamparados. Por suerte hay todo un grupo de gente que quiere hacer algo distinto. Me sentí orgullosa
de ver la participación de esto del ondulatorio, primer encuentro. Gracias a todos los que vinieron a participar acá en Jagüé. Y así, bailarás en la cima de este cerro al concluir el día. Y en tu última danza dirás de tu lucha, de las batallas que has ganado, de las que has perdido. Nos vamos de otra manera, nos vamos distinto. Y creo que la gente de acá, del lugar también, no se va a quedar igual. Hacia donde avanzó, digamos, la cultura, tiende a arrasar, ¿no?, con lo que nosotros, con nuestras tradiciones, nuestras raíces. Y es fundamental rescatarla para sobrevivir como pueblo, como personas. Y en este programa especial seguimos recordando a Daniel Moyano. Lo que vamos a ver ahora es el primer corto de ficción realizado por el equipo de UNLAR TV. Se trata de un cuento del escritor que se llama Negritos Saltarines y que fue adaptado al formato audiovisual con el nombre de 20 de mayo, Día de La Rioja. El horario, chicas, 9:25, sí, hace 25 no minutos se sumó el sábado. No puede ser. Perdón. Me olvidé el cajón, justo me agarró un control. No te imaginas el asado que nos comimos. Cabrito, lechones, de todo. Además, un vinito casero que ni te cuento. Ah, mira, yo me tuve que tomar un remis. ¿Dónde comieron? ¿No estaba prevista la comida? Ah, en la casa de unos vecinos que nos invitaron. ¿Cuál? Esta. No, buena gente. Nos trataron muy bien, ¿eh? Una maravilla. Tenés un compromiso. Vos estás más linda. Ponete el saco. Vení a ayudar. No, estuvo muy lindo. Se nos pasaron las horas. Y también el vino se nos pasó. Al final no tuve que llamar a Hernán porque en auto no llegábamos, ¿eh? Ahora, Sergio y Néstor, el pedo que tenían esos dos, por Dios, ¿qué pedo tenían los ministros? Con decirte que no se podían subir al helicóptero. Del pedo que tenían esos dos, no, tremendo, tremendo. ¿Sí? No, en este momento no puedo atender. Seguro, pero el gobernador tiene muchos compromisos. Sí, en minutos sale para el teatro. Dale, andate que vas a llegar tarde. Después nos vemos. Y lee lo que te di. Bueno, director de orquestas. A ver, dice que se presentó en Viena. ¿Dónde queda eso? ¿En Alemania? ¿En Italia? Estuvo en París, en Londres y... anduvo por todo el mundo el tipo.
Acá en Argentina la estuvo... ¡La puta madre! ¿Qué pasó, señor? No, nada. ¿Algo importante? No le puedo ganar el puntaje a mí, el chango mío. Bueno, en Argentina se presentó en el Colón. Colaboró con orquestas barriales donde enseñaba a chicos y capacitaba a docentes. Por ahí le podemos entrar nosotros, por la parte social. Con el tema de la música me parece que podemos quedar medio mal. Habla 5 idiomas y me dijo Pamela que el castellano es el más flojo. Bueno, ahora vamos rápido, señor, porque el concierto está por empezar. Acaba de llegar el gobernador. Muy bien, impresionante. Gracias. La verdad, yo no entiendo mucho de esto, pero su música me ha llegado al corazón. Muchísimas gracias. Permítame.
¿A usted qué más le ha gustado del concierto? La última parte. La última parte, impresionante. Gracias. Un recuerdo por estar con el de la orquesta. Muchas gracias. ¿Cualquier duda usted tiene? Pregúntame. Bueno. Una duda. ¿Qué son esos negritos saltando el cerco? Hemos llegado al final de este programa. Agradezco a los auspiciantes que nos acompañaron durante esta media hora y los invito a conectarnos por las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Espero que este programa haya servido para acercarnos un poco más a Daniel Moyano. Daniel Moyano fue plomero, fue escritor, fue músico, fue periodista. Durante la dictadura estuvo preso y luego debió marcharse a España, exiliado, donde murió en el año 1992. Él preguntó por qué había sido detenido y les respondieron que por su ideología. Él contestó que su única ideología era el idioma. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.